un hola y cómo están todos ustedes, queridos seguidores de la página de PR Sports Network. Me presento con ustedes, soy Penny Rodríguez y bienvenidos una vez más aquí en este segmento, en tu programa favorito, entre lo que son las transmisiones en vivo, entrevistas y más que nada los reportajes que estamos aquí proyectando para ustedes. Bueno, después de tanto tiempo, estamos de vuelta con el fútbol soccer en la rama varonil. Ustedes nos conocen, algunos de los fanáticos y seguidores de los Xoloescuincles, quienes siguen a través de las transmisiones de la selección de la sub-19 femenil, bueno, anterior sub-18, claro, estuvimos en todo lo que es la cobertura deportiva traído aquí para ustedes. Pero hoy, por primera vez, estaremos cubriendo desde hoy y en los próximos partidos más juegos de Xoloescuincles en las fuerzas básicas, tanto como es sub-14 y sub-16. Así que bienvenidos sean todos ustedes, querida gente de Tijuana, Baja California, y también a la familia del equipo de los Tigres, que hoy tendrán un gran partido el equipo de Xoloescuincles. En sí, 2 días de fútbol soccer, y así vamos a estar continuando a partir de esta nueva faceta en el fútbol en PR Sports Network. Y pues más que nada, bienvenidos a las 28 personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Los invitamos a que se unan los demás, en especial a la gente de Nuevo León, Monterrey y de todas partes que nos están sintonizando a través de las señales de PR Sports Network. Hoy no es el Estadio Caliente, hoy es el centro de integración de los Xoloescuincles, o el centro de iniciación de los Xoloescuincles. Aquí es el campo de concentración donde entrenan estos jóvenes, tanto las categorías de las subs, incluyendo lo que viene siendo la categoría de las profesionales, por supuesto. Así que estamos con ustedes a punto de iniciar este gran partido. Así que quédense con nosotros, bienvenidos una vez más. Déjanos tus comentarios y con mucho gusto lo estaremos proyectando a través de nuestras transmisiones. Eso sí, no solamente lo ves a través de tu teléfono móvil, también lo puedes disfrutar a través de tu computadora, tablet, laptop o incluso proyectándolo desde la televisión, donde quiera que estés. Y apenas empezará este partido, como lo habíamos mencionado, 12:45 tiempo del Pacífico. Saludos para nuestra querida seguidora, fanática 100% de los Xoloescuincles, 100% de casa, Iris Barraza, una persona quien ha estado monitoreando todo lo que es la franquicia de los Xoloescuincles, todos los clubes en sí, en los sub-14 en adelante. Ya muy conocida de su parte por el apoyo que le da incluso al talento femenil en la profesional y en la sub-19. En espera de que los Reds le den inicio en este partido, ya sabes, con un like, reacciona para la transmisión en vivo, me encanta para el equipo de los Xoloescuincles, un me asombra para los fanáticos del equipo de Tigres. Así que estamos esperando de inicio del cronómetro. Pero antes de ello, unos instantes vamos a estar aquí proyectando lo que es la alineación de los jugadores convocados, aunque ya fue publicado a través de la página de Facebook del grupo de fans de los de sub-14, que han estado esperando este momento y han hecho todo lo posible para que esto suceda dentro de la transmisión en vivo, claro. En 3, 2, 1, arranca el partido. Iniciamos con todo. Vemos a continuación a los jugadores y primer intento golpeando desde arriba de la portería. Increíble forma de iniciar este juego. Cero a cero y contando los segundos de este cronómetro. Aquí vemos en acción el equipo de Xoloescuincles. En la defensa, el equipo de Tigres.
control de balón. Vemos aquí el movimiento a continuación, el saque de equipo de los Tigres. Un poquito más adelante. Será la continuación de este juego. Cholos en la posición de balón, número 347. Recuerden que los jugadores de las Subs están en tres dígitos numéricos en sus camisetas. Igual con el apoyo de la gente, conocen la alineación de Tigres. Déjenos sus comentarios. Igual podemos mencionarlos. Vamos aquí el saque. Vendrá siendo desde los lados. El equipo de Cholos Cuincle se prepara a continuación. Y en los comentarios tenemos Pedro Caro diciendo: dale Cholos con todo. Juana María apoyando a Tigres. María Guadalupe: Tigres sí se puede. Altamirano, Erika: vamos Cholos, vamos José Encinas. Y la gente apoyando la U. Saque de lado es para el equipo de Tigres. Desde el otro extremo podemos apreciar la increíble defensa que nos están dando estos chicos. A continuación, en la posición, en movimiento, el equipo de Cholos. Y suenan los tambores. Saque para el equipo de casa. Alma Araiza, 351. Sandoval, tu familia te apoya. Vamos Tigres. Cholos Cuincles. 4 por la defensiva, 2 por delante. Recupera desde el centro del campo, cruzando enseguida a toda velocidad. No permite la defensa del equipo de Tigres. Los fanáticos haciendo el canto. No se puede apreciar mucho el sonido de los fanáticos, pero desde aquí su servidor puede escuchar esos tambores y la porra que le está dando el equipo de Tigres y también el equipo de Cholos Cuincles. Hay visita, es lo más sorprendente que se tomaron este fin de semana los familiares de acompañar a estos futuros profesionales. Tanto también el equipo de Cholos Cuincles, que hoy la casa está llena de color rojinegro. Saque de portería. Ya muy por delante para el equipo de Tigres, estando cerca de la zona. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, saludándonos Jorge Chávez. Los primeros 10 minutos de esta transmisión en vivo. 90 minutos de juego, mientras a continuación el saque, ¿no? Un excelente intento. ¡Ortuño! ¡Observa el balón! Tijuana, Baja California. En la temporada de verano, los días más calurosos, pero parece que ya a partir de este fin de semana, Tijuana vuelve a ser fresco, agradable el clima. De hecho, me dicen que Chihuahua está que arde, igual en Monterrey. Que esto no es nada. Cholos, a continuación. ...361, el pase. La defensa se mantiene durante este minuto 30... entre el centro del campo. Algo que es buenas y malas noticias. Hay buena defensa, pero no hay goles. Creo que esos son los mejores juegos, creo. Mientras a continuación, excelente forma de defender. Saludos desde León, apoyando a Carol.
1954, el equipo de Tigres. ...105 personas viéndonos en estos momentos, monitoreándolo desde las señales de PR Sports Network. Cobertura deportiva, como ustedes ven en la página de Facebook. Mi colaborador, Leo, en la transmisión junto con Dave, en la narración en inglés, en el Invitational Tournament Basketball. A la misma vez, aquí estamos proyectando el partido de fútbol soccer de los Cholos Quincles. Hay que apoyar al deporte. Deporte sin fronteras, claro, a dos idiomas. Thank you for all the people who's watching us right now on PR Sports Network. Welcome back. And of course, we're following the coverage of Cholos Quincles de Caliente against Tigres. So, don't forget to leave your commentaries reacting on our official page on Facebook. And shout out to PR Sports on YouTube too. Hablando en inglés y en español para nuestros amigos, hermanos y también algunos familiares, fanáticos de aquellos, uno o cuanto de estos jugadores que representa a la familia de los Estados Unidos. Enviamos un gran saludo y que nos sigan viendo a través de las señales de PR Sports Network. Síganos a través de la página, tanto por Facebook y por YouTube. Suscríbete ya a nuestro canal. Recuerda, este partido en la noche, o más adelante si tenemos tiempo entre la tarde y noche, será publicado a través de la página, a través del canal de YouTube de PR Sports Network. Mientras a continuación se prepara el equipo de Tigres con la barrera. 354, el número 351 desde los lados. Excelente la defensiva del equipo de casa. Dicen que Cholos Quincles tiene un buen delantero, el número 353, Ángel Cohen, desde Hermosillo, apoyándolo. Recuerden, para la transmisión en vivo, like. Un like. Regálanos un buen like para la transmisión. Un me encanta. Reacciona con un me encanta si eres fanático de los Cholos Quincles. Un me asombra si eres fanático de Tigres. En estos 8 minutos, inicio de este partido. 12:55 de la tarde, cerca de la 1. Cruzando desde el lado contrario. Recibe portero. Yéndose desde los lados. Ahí sí les ofrecemos una disculpa a los fanáticos que están viendo la transmisión en vivo. Es el único ángulo que se puede apreciar aquí desde el Six. Pero podemos apoyar a nuestros jugadores aún así. Y continuar con ustedes mientras hay una marca a continuación. Y esto es para el equipo de Cholos, a beneficio del equipo de Tigres. A continuación desde el saque de los lados. Saque de mano. Equipo a toda velocidad. Excelente la cobertura de Cholos. Tigres no permite. 363. Tratando de motivar a los jugadores. Vamos a familiarizarnos poco a poco con estos jugadores, poco a poco reconocer sus nombres y también darles ese segmento que ellos necesitan a través de PR Sports Network. Mientras, el primer gol registrado para el equipo de Cholos Quincles, sub-14 varonil. 1-0, de esa manera Cholos tiene la ventaja. Márcalo bien. Minuto, a partir del minuto 9:30 de este partido. 16-16 en la transmisión. Thank you.
1-0 en ventaja del equipo de Cholos Cuincles. Y en el saque a continuación. Me gusta el sistema de juego que está dando estos chicos. Una excelente presión por parte del equipo de Tigres. En la ofensiva, tratando de evitar el robo de balón o el famoso tráfico, evitar que tantos jugadores estén en la misma zona. Así que tienen que salir por escala el equipo de Cholos a continuación, saliendo desde el medio campo, cruzando. Ahora desde el centro. Aprovecharon en un buen momento la oportunidad de conseguir el primer gol. Y eso fue desde el lado derecho, y no desde el lado izquierdo, cosa que todos estaban cargados desde el lado izquierdo. Y encontraron la oportunidad con toda la velocidad. Dante Caro, jugador muy mencionado. Carol, también del equipo de Tigres. La disciplina de estos chicos, representando con los uniformes estos colores que les da lleno de orgullo. Vemos Tigres a continuación, 3-1, buscando este espacio. Su compañero lo evita, defensivo del equipo de Cholos desde el centro, evitando que atraviese, logre tener contacto con la portería. Saque de esquina para el equipo de Tigres. 127 personas. En la transmisión en vivo, Tigres aprovecha, no, lo evitan. Regresa el mismo jugador que dio el saque de esquina. Sigue en la protección el equipo de Cholos, portero sale. Primera vez que llega en manos de la portería del equipo de Cholos. Cruzando en medio campo, quedan 2-3 en la delantera, no va a recuperar el equipo de Tigres desde el centro. Continuación, Cholos cruzando, pierde ese balón. La oportunidad muy fácil de encontrar a sus compañeros, ya que estaba solo por el área izquierda. Tito vio caerse junto con el balón. Tigres tiene la posición, el control, el manejo. Toda velocidad esquivando, aquí hay una marca a continuación. Más adelante, highlights serán publicados a través de TikTok, Twitch, YouTube, incluyendo los Reels de Facebook. Lo mejor del partido. Recuerden que mañana también tenemos el partido de Cholos Femenil a la Sub-19 contra el equipo de Tigres.
Así que hay mucha acción, adrenalina deportiva. Regreso, Cholos en apertura 2023. Gana la posición el equipo de Cholos Quincles, cruzando desde el medio campo. Va bien la transición, la racha en la que tiene la ventaja, recupera ese balón. Aquí continúa una vez más acercándose directo hacia la portería. Cañonazo al centro, lo evita. Cholos recupera. Tigres. Desde Hermosillo, saludándonos. Dante, voy por ti. Portero, Rubén Chito García. Funciona de esa manera, Carol Oñate. Ahorita consigues el gol mientras. Punto de ser, pero no. No hay gol. Así que no es válida la oportunidad. Miraba llegar el segundo gol, pero estaba fuera de su eje. Siguen los cantos de los fanáticos de Cholos, también del equipo de Tigres. Viene otra vez la misma estrategia. Hugo Alvarado. Vamos, 355. Apoyando al equipo de Tigres de parte de Seiri. Se acerca el equipo de Tigres, número 361, evitando. Una defensa muy ajustada por parte del equipo de Cholos Quincles, bien pegaditos al rival. ...125 personas, seguimos invitando a que compartan y dejen sus comentarios tal cual. Están haciendo que esta transmisión sea muy dinámica y parte de ello la interacción entre los likes, los me encantas y los me asombra. Y crecimiento año tras año, teniendo nuevos edificios aquí en la zona más popular, el Hipódromo Agua Caliente, donde detrás de nosotros está la sede del Estadio Caliente, casa de los Cholos Quincles. Comienza de nuevo ese juego que beneficia una excelente participación por parte de estos tres jugadores. A tráfico. Coach dándole la confianza a los jugadores. Tú decides. Me gusta eso. Usando desde el medio terreno de juego. Avanza el equipo de Tigres. ¡Parado, derecho! ¡Derecho! ¡Que no se quiere! ¡Buena!
Tres en la defensa. Aprovechando el espacio desde arriba, muy por arriba de la portería. El balón sale. Equipo de Tigres con su segundo intento. Está bien, Avilés. Está bien, está bien en ese espacio, mira. Está bien. Y ahora la temperatura, el clima no es una excusa, ya que estamos en condiciones muy agradables. Y el frente frío de aquí de Playas de Tijuana. Así que todo esto sea más competitivo este juego, menos frustración y preocupación por la insolación, el calor y todo eso. Se acabaron las temperaturas altas, ahora estamos en el clima más agradable aquí en Tijuana, Baja California. Vamos, Paredes, de parte de Berta Cortés. La porra continúa todavía para el equipo de Cholos, el equipo de Tigres. Desde la esquina, a continuación, Cholos Quinkles. Posicionándose a los jugadores en la barrera a continuación. Y va dividiendo el delantero, muy bien con el espacio el equipo de Tigres. Aprovechan en esta oportunidad. Perdió la conexión el equipo de Tigres en estos momentos. Aquí hay un contacto a continuación. Choque entre estos dos jugadores. Número 358, el equipo de Cholos. Vamos a ver si puede recuperarse. Un fuerte golpe directo. Saludos desde Comala, Colima. Estamos apoyándote, Jesús Torres, conocido como El Toro, parte de Irma Rocha. Capitán número 349 del equipo de Tigres, afectado en este contacto físico, parte del juego. Tigres. Y aquí aprovecha la oportunidad. Número 363. Queriendo conectar directos a la portería. Lo evitan, sale. Y la posición lo tiene el equipo de Cholos Quinkles. Balón en el aire. Y otro contacto más. Ahora la afectada el número 347. Con el mismo jugador, el capitán del equipo de Tigres. Desde Hermosillo, apoyando al número 354, José Encinas. Las personas de Hermosillo, Nuevo León, Guanajuato, Guerrero, incluso desde la Ciudad de México, California también, están viendo este partido, incluso los mismos locales aquí de Tijuana, apoyando la transmisión hacia los jugadores, obligando a irse hacia la esquina, Cholos a continuación. Personas en la cobertura.
de Tigres. Una buena patada cruzando. Casi cerca de la portería. Aquí va en el control de balón el equipo de Tigres. A continuación. Hay un contacto aquí y problemas para el equipo de Cholos. Saludos desde Antotonilco, Jalisco, parte de Viridiana. También Lupita Medina apoyando desde el mismo lugar a Totonilco, a Juan Carlos. Conocido como el Chucky, el número 342, de parte de su mamá que lo quiere mucho. Bueno, ya lo sabrá en la transmisión. Mientras, Tigres con un espectacular lanzamiento. La oportunidad del portero no lo desaprovecha. En sí, evita que esto suceda, que empate este partido. Ahora, no hay marca. A continuación, Tigres se mantiene en territorio enemigo. Excelente muro de contención que le pusieron al equipo de Tigres con este jugador, 261, haciéndole un gran trabajo. Casi 28 minutos en este partido. Continúa el saque. Tómale un screenshot en esta transmisión en vivo. Súbelo en tus historias. Y etiquétanos a través de la página de PR Sports Network o PR Sports a través de Instagram o Facebook. O tómale una foto si lo estás viendo desde tu televisor. Mándanos saludos y nosotros te lo pondremos aquí en la pantalla. Estaremos dando mención de ello y agradecimientos mientras Cholos contra 4 contra 3 jugadores. Ya llegando a la zona donde Tigres comienza a dar más presión y lo mandan directo hacia el lado izquierdo. Saque de lado, continuación. Si no hubiera estado ese jugador, podría haber sido un gol lo que vimos a continuación. Ahora, 2 contra 1. ¿A dónde vas? Le dice. Esta es mi casa. No puedo dejar que vayas solo como en tu casa. Comienza la presión, Tigres, desde territorio enemigo. Saludos a José Encinas, número 354, el equipo de Xolos Cuincles. Cuidado ahí, tiene la oportunidad, consigue el empate. El equipo de Tigres empatando este partido. En la segunda oportunidad, tanto tiempo que se quedó el balón solo. Y así es como responde el equipo de Tigres. Después de dar una muy buena presión y encajar al equipo de Cholos en esa zona, corría el riesgo y mira la consecuencia, 1-1. Y los fanáticos de Tigres celebran de inmediato. Con esos reacciones, like para la transmisión en vivo.
Me encanta para ambos equipos. Acciona con un corazoncito. 1-1. Esto hace que el partido sea sumamente interesante. Aquí comienza a subir las expectativas de este partido. Qué tremendo juego estamos viendo. Tigres a continuación aumentando la adrenalina deportiva. Uno a uno hasta el momento. Desde Papantla, ayudando, apoyando, perdón, a Sandoval, 351, el equipo de Tigres. El saque de los lados, el equipo visitante. Pelota salió y cayó en el patio trasero de la casa, sobrepasando el cerco. A ver cómo recuperan ese balón. Sigue el juego. Aquí detienen un poco los árbitros. Pero la porra continúa en celebración. Comienza a jugar en escala el equipo de Cholos. Tres a toda velocidad. Se mantiene directo hacia la portería, consiguiendo el segundo gol. Cholos desempatando este juego. Increíble. Dos a uno. La manera en cómo frenó este jugador para engañar a su oponente y así consiguiendo el segundo gol en casa para el equipo de Xoloscuincles. 2-1. Venga para el equipo de casa. ¡Qué gol vimos y qué forma de engañar al oponente y también hacia nosotros! Una disculpa ante todo, pero ¡qué juego! Iba a toda velocidad, impresionante. Bueno, aquí tenemos ya los goles registrados. David Otoño metió el primer gol. Miguel Avilés el segundo gol. Así que ya lo escucharon. Y aquí viene posiblemente el tercer gol para el equipo de Xoloscuincles. Parece que sí, ¿no? Se mantienen dos, tres. El despeje rápido, evitando que Tigres no permita que Cholos consigue el tercer gol directo, ya cerca de terminar esta primera mitad. Emi Avilés fue quien hizo el registro del segundo gol. Ya toco.
133 personas viéndonos en estos momentos. Número 347. Saludo para Dante Caro desde Tecate. Vamos por los 3 puntos de parte de Omar Preciado. Daniel Martínez, saludos Penny Rodríguez, excelente transmisión. Un saludo apoyando al portero de Cholos, Dante Caro, desde Tecate, Baja California. Mario Martínez, como no olvidarme de ti, un gran saludo para mi gran amigo. Tremendo jugador, portero de Tecate. Tenemos una cápsula, una entrevista. Hace un año posiblemente. Mientras Cholos continúa en la delantera, de forma de evitar ese pase. Canovas diciendo saludos para Carlos Chucky desde Atotonilco. Diciendo arriba Cholos, vamos cogen 353 de Hermosillo, Sonora. Pedro Antonio saludándonos desde Tecate. Viene a continuación el equipo de Cholos. Ya en este minuto 39. Seattle, Washington, viéndonos en la transmisión en vivo, la lista Joya. Se salió el tenis al jugador, el equipo de Cholos. Personas viéndonos. Continúa el partido. Thank you.
posición en la ofensiva del equipo de Cholos. Continúa por la delantera. 2 contra 4. Viene más la conexión y comunicación de sus compañeros. Posible cañonazo. Dicen que fue el puro balón, pero sí. Tremendo golpe que se llevó. Y vienen los equipos médicos a continuación. PR Sports Network es la onda hoy en día. Gracias al apoyo de todos ustedes en nuestra audiencia deportiva en PR Sports Network, nuestro volumen de audiencia ha estado creciendo día a día. Y esto significa que los segmentos deportivos, que no solamente se cubre uno, sino una gran variedad de eventos y disciplinas deportivas, donde nosotros nos enfocamos en promover y difundir todo el talento local, incluso la cultura deportiva de México, para todo el mundo, en dos idiomas, tanto en inglés y en español, siendo que nosotros en PR Sports Network le damos el digno reconocimiento a nuestros atletas locales que sean reconocidos a través de todo el mundo. Así que ponte cómodo y disfruta de todo nuestro contenido del entretenimiento deportivo traído aquí para ustedes a través de nuestras plataformas como en Facebook, YouTube, TikTok, incluso Instagram en Twitch. PR Sports Network no solamente tiene transmisiones en vivo, sino también tiene invitados en diferentes segmentos de entrevistas, podcast o incluso invitados especiales en nuestras narraciones deportivas en inglés o en español. ¿Y tú? ¿Ya nos sigues? Continuamos aquí en el partido, ya de regreso en acción. Ya continuando la primera mitad. De la transmisión, Cholos tratando de mantener la guardia y aparte de eso recuperar un poco más de condición, aunque estos jugadores ya lo tienen todo, ¿eh? Cholos se acerca, muy por arriba de la portería. Pero qué buen intento. Parte del equipo rojinegro. La Liga MX. La Rama Sub-14 varonil. Saludos para Yair Torres de parte de Alfredo. Está dando
delantera. A continuación, el equipo de Cholos. Con ese gol registrado. 3-1. Increíble esfuerzo por parte del equipo de Cholos. Santiago Paredes con el gol para el equipo de casa. Y así finaliza la primera mitad. Quédense con nosotros por más de esta transmisión en vivo. Déjenos sus comentarios. Disfrute de todo nuestro contenido deportivo traído aquí para ustedes. Medio tiempo y volvemos. 3-1, Cholos, con la ventaja.
Andrés Torres, el número 16. Vuelta aquí con ustedes a través de la transmisión en vivo por Facebook, PR Sports Network, y más adelante por YouTube, en el mismo canal, mismo nombre. Bienvenidos sean todos ustedes aquí de regreso a través de esta cobertura deportiva del día de hoy, siendo ya la 1:50 de la tarde, y continuamos con este partido. Damas y caballeros, juegazo que estamos viendo. Cholos Quincles con la ventaja de 3-1 ante el equipo de Tigres. Invitamos de nuevo a toda la gente que regrese con nosotros aquí a la transmisión en vivo, que ya hay fútbol, damas y caballeros. Y hoy Tijuana se está llevando este sábado deportivo a través de PR Sports. Más adelante, más partidos de básquetbol en el Invitational Tournament. Y en la noche, para cerrar, rugby desde el CREA. Transmitiéndolo en vivo también, los mismos sus servidores en la página de PR Sports Network. Un interesante deporte que la verdad te vas a entretener y lo vas a disfrutar. No te lo puedes imaginar, pero aquí ya estamos en estos momentos concentrándonos con el partido de Cholos Quincles contra el equipo de Tigres. Bueno, así Cholos color rojo y negro. El equipo de Tigres, amarillo, tradicional con sus colores azules en los números, claro. Vemos a continuación el equipo de Tigres. Ya en esta segunda mitad, actualizándonos un poco en lo que es en el suceso. Mientras, segunda mitad. Personas que se unen, las 135 personas más adelante. Bueno, vamos a volver a recuperar esos dígitos en los vistos de esta transmisión en vivo. Igual déjenos sus comentarios. Vemos aquí desde el centro del equipo de Tigres. Capitán dando una excelente participación del equipo de Tigres. Ahora vemos a los chicos de nuevo en el avance. 2-1 la defensa. Siguen la carrera ya por la delantera los jugadores del equipo de Cholos. 12 la ventaja contra 4. Qué forma de defender, llegando directo hacia la portería. Recuerden like para la transmisión en vivo, me encanta
equipo de Xolescuincles y el equipo de Tigres, quienes están viendo con todos los aficionados a la transmisión deportiva. Es una defensa muy concentrada para el equipo de Tigres. Cholos manteniendo la postura de llevar la segunda mitad con el 3-1, quizás subir más en el marcador, o dependiendo de la actitud y el nivel que nos estén dando los mismos jugadores. Increíble, 154 comentarios en la transmisión en vivo. A continuación, desde la esquina. En cobertura, Tigres, equipo de casa, rechaza la opción de llegar contra la portería. Jugando del lado izquierdo. Aquí vamos a toda velocidad desde el centro. Estos jóvenes. Tigres de nuevo se acerca y parece que le van a dar el contacto. La marca y no le gusta esto. Ahora el equipo de Cholos. Saludos a Denzel, número 355 de Tigres desde Monterrey. Y aquí tiene que aprovechar la oportunidad del penal. Se prepara el jugador. Esperando las indicaciones del árbitro. Suenan los tambores, comienza la presión desde la revolución y así una increíble defensa nos demuestra el equipo de casa que fue una tarea complicada para el equipo de Tigres. Incluso no lograron ni en la segunda, ni en la primera, ni en la segunda oportunidad. Esquina a continuación, qué celebración por parte del portero mostrando esa actitud, esa firmeza. Desde la esquina, portero en acción, sale con todo. Recupera el equipo de Tigres, Cholos, intentando que la presión aumente para ellos mismos, lo cual pueden caer en una distracción y pues Tigres podría estar a favor en esta segunda mitad, pero aquí va de nuevo el pase directo al centro, cabecita. Excelente trabajo por parte de Dante. Aquí van los chicos avanzando de poco a poco, llegándose a la zona de peligro.
equipo de Tigres. Tenemos aquí una marca a continuación. Todavía se queda para el equipo de Cholos con 3. La barrera del equipo de Tigres. ¿Verdad que Cholos podría conseguir a continuación el cuarto gol? ¿O será un excelente intento? Vamos a ver qué pasa. Decide lanzar y cerca de conectar. La oportunidad y no. Fuera de lugar. Fuera de lugar. En el mero momento donde el árbitro hace que suene el silbato, ya el balón estaba directo hacia la portería. Si no hubiera sido por el silbato, créanme, ya tuvieran el cuarto gol, pero aquí las cosas cambian, se mantiene 3-1. Agradeciendo al staff y equipo organizador que nos hicieron posible traernos aquí, a los padres de familia también, al equipo de Cholos Tigres, gracias por confiar en nosotros y traer esta transmisión hacia ustedes. Sigue habiendo marcas. El equipo de Tigres. Y a continuación, si viene algo interesante, apoyando el sinaloense Gael Calvo. Sinaloa, vamos Cholos, Mabel Beltrán. Tigres a continuación, en otra oportunidad más, en el penal. Vuelven a hacer ruido. Se prepara a continuación desde la zona río. Otra más por parte del portero. Eso es tener actitud, celebrar con todo. Sigue el juego. Forma de detener y evitar ese penal el portero del equipo de Cholos Quincles, sub-14 por PR Sports. Tigres, a continuación. Y hay una patada justo en el abdomen al portero. Justo acabo de ver esa acción. Pero es parte de lo que es en el juego. Obviamente el portero alcanzó a agarrar el balón, pero con la inercia en la patada, eso hizo que un poquito más fuerte el contacto. Lo pudo detener ese posible intento de gol. Así que se le pone de pie el portero. Respeto y admiración hay que darle a este chico. Sigue el juego. Cruzan de la media el equipo de Cholos, 3 en la delantera, 4 en la delantera contra 2, pero perdió el tiempo el momento de estar haciendo la finta. Ahora se acerca el equipo de Tigres de la lateral derecha, justo al centro. El pase.
17, equipo de Cholos. Hay un jugador al suelo en estos momentos, no se ha logrado estar de pie. Se trata de uno del equipo de Cholos, Quincles. Ese es el que es en el punta del pie derecho. Vamos a enfocar ahorita, ya que el balón está en manos de la portería. Los árbitros ya están en la revisión del juego. Vientos fuertes y frescos aquí en Tijuana. Aprovecha el tiempo para un poco de hidratación y hablar con el coach, el director técnico. Síguenos dejando tus comentarios y disfruta de aquí de la transmisión en vivo que traemos aquí para ustedes. Sigue reaccionando con like, con un me encanta. Incluso sigue etiquetándonos, sube tus fotos desde donde nos estás viendo, si traes la playera puesta de Cholos o de Tigres, etiquetándonos a través de la página de PR Sports Network. Desde Michoacán. Alfredo Preciado, puro peñasco. Minutos, el tiempo de los 61 minutos, continuando 90 minutos del partido. Aquí vemos a continuación el jugador de Tigres queriendo avanzar contra 3. Desde San José nos están viendo y apoyando también al equipo visitante. Desde la esquina, Tigres, en la oportunidad. Y sale del lado izquierdo, se queda en posición para el equipo de Cholos. Desde Reynosa, cuidando al número 335. Michoacán, saludándonos en todas partes, desde Tijuana para todo el mundo. Saludos para Caro Gallardo. De chilena, pero el balón se desvió del lado derecho de la portería. Ahora
primer equipo de Cholos pase largo. Sale portero de inmediato. Cinco que detiene esas oportunidades. Saludos a Juan Sandoval desde Poza Rica. Arriba Tigres, Beatriz Ramírez Sánchez apoyando al equipo. Siri enviándonos saludos. No hay contacto aquí, hay contacto, pero no hay marca por parte de los árbitros. Alonso mantiene para el equipo de rojo. Cholos a continuación. Cada vez acercándose. Está en la defensa, equipo de Tigres. Cholos en peligro. Retroceden y ahora buscan mantener el control en esta segunda mitad. Saludos desde San Fernando. Estamos de acuerdo. Saludos para Miguel Ángel Pacheco y a la familia Nava. Ahora vemos el equipo de Tigres en acción. En la defensa, Cholos al envío. Se viene siendo su segundo intento en esta segunda mitad. Para avanzar, pero aquí lleva la carga de inmediato para el equipo de Cholos Quincles. Una tarea muy difícil pasar contra tres jugadores en el lado defensivo, mientras el trabajo de los árbitros. 17 personas viendo, 120 en la transmisión. Vienen los cambios a continuación. Es el número 344. Camilo Enríquez.
Montañez. Todavía la ventaja de 3 a 1. Ahora sí, cruzando y aprovechando el espacio, el equipo de Cholos tiene la oportunidad en ese control de balón. Y hay cambios a continuación. El equipo de Tigres. Tigres, el número 362 y el número 359. Desde los lados. Sigue la presión, todavía se mantiene la cabeza en alto. Cuidado, casi se estrellan dos jugadores del equipo de Tigres. Qué forma de bailar contra el oponente. Y aquí vemos a continuación el cruce. Desde la parte izquierda, choca contra dos. Fuera de lugar, ahora el equipo de Tigres, el movimiento. Muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos viendo cuántas personas nos están siguiendo. Gracias a todos ustedes por seguir la página de PR Sports. Mientras Tigres, a continuación, aprovecha esa oportunidad, el desvío, buena defensa. Parte del número 350 del equipo de Cholos. Sale portero, sexta atrapada. Ocasiones evitando que el balón llegue directo hacia la red. Ganado los chulos Pringles. Sale a toda velocidad, número 341. Está un poco más de comunicación. Thank you.
Se mantiene de pie el jugador. Recupera el equipo de Tigres. Número 344. Reclama el contacto y... sí. Le da la marca. Y tendremos a continuación un penal. Mucha atención. Posiblemente Cholos pueda obtener el cuarto gol en esta segunda mitad. Tres goles en la primera mitad. Posiblemente este vendrá siendo el cuarto gol en esta segunda mitad. Y aquí lo tienes, el cuarto gol por parte del equipo de Cholos Cuincles de Tijuana. Celebrando los chicos, sonriendo para la foto, para la transmisión. Este gol registrado. Parte de Daniel Fuentes. Y aquí ya lo vio la afición de Cholos Cuincles. Daniel Fuentes registrando el cuarto gol en este minuto 77, una hora con 39, anunciándolo. Aquí ya vienen los comentarios. La porra es el tremendo Dani, Margarita, Maggie, Luis, en este caso Luis Leti, Dani Fuentes es el goleador de esta segunda mitad. El penal. Cuatro a uno. Qué gran ventaja tiene el equipo de Tijuana. Aquí desde el Six Hipódromo Agua Caliente. Solos a toda velocidad, aumentando el ritmo de juego, motivados. La línea afuera y es balón para el equipo de Tigres. Tigres subiendo un poquito más en la presión. Un juego que ya va para largo para los aficionados. 4-1. Bueno, todavía te restan alrededor de 25 minutos. No puedes celebrar hasta que acabe este partido. Pero sí puedes animar y motivar a tu equipo.
velocidad ahora. Control de balón. Tiene el equipo de Tigres. Pasando a 2, 3. Ya pisando la línea. Se queda para el equipo de Cholos. Personas disfrutando de este día. Ya quedando exactamente, estando en el minuto 80. Un saludo para Francisco Calvo, Tere Gallardo, Miguel Láñez, Azucena, Radamés Soto, Verónica, Nau Arduño, que están uniéndose con nosotros en la transmisión en vivo. Pónganse cómodos y disfruten de lo que resta de este partido. Vamos Cholos, apoyando a Gael Calvo desde Culiacán. Cholos, a continuación, cuidadito aquí. Aquí vemos rápido a toda velocidad. Jorge Chávez de Tigres. Dicen que es un amor en persona. No. Hace poco a poco. El dominio de balón, el 3 contra 1. Quiso buscar a su compañero por delante. Otra falta, tarjeta amarilla para el número 336. El equipo de Cholos Pinkle, saludos a Cholos. Parte de José Miguel, jugador del equipo de UAS de Culiacán, aquí enviando saludos a la transmisión en vivo. Y si vas a subir algo de esta transmisión, etiquétanos con el arroba PR Sports, por favor. Ya te lo había dicho. Benny Rodríguez aquí con ustedes. Venga, Marco, número 357, si se fue de Tigres. Con todo Jesús Torres, Toro. Thank you.
bueno, mañana es hora de apoyar a nuestras perrísimas Cholos Sub-19, transmitido por VR Sports Network también. Partido que se verá a partir de las 9 de la mañana desde el Estadio Caliente. Comienza a nublarse aquí en Tijuana. Frente frío del lado oeste. Vientos fuertes para esta tarde y noche. Desde San Fernando, Adolfo Cantú, saludando. Oh, cuidado, cuidado aquí. Que se quieren dar y no consejos estos chicos. Barrito, pues calma. Dicen, hay que jugar fútbol. Hay que pelearnos. Y en el minuto 87 de juego. El envío, el rechazo. Un cuarto de mitad de campo. El balón se queda para el equipo de casa. Hora 50 de transmisión en vivo. Es rápido el avance del equipo de Cholos. Tigres luchando hasta el final. Cerca de finalizar la segunda mitad. Cholos en la delantera. Pasa hacia el centro. Sale portero arriesgando. Una patada larga a continuación. Thank you.
larga distancia. Rápido el movimiento. Al 3 contra 1. No difícil la tarea para el equipo local. Llegando a los 90 minutos del partido. Y punto de posible ser el segundo gol para el equipo de Tigres, pero no. Una excelente defensa por parte de Cholo Escuincles. Ya en esta recta final del partido. Ya cerca de las 2 horas de la transmisión. Finaliza el encuentro del día de hoy. Cholos Quincles llevándose la victoria. Cholos 4-1 derrotando al equipo de Tigres. Bien, a nombre de su servidor Penny Rodríguez, en la transmisión en vivo, les damos las gracias por estar con nosotros y confiar en nuestro trabajo. Y respecto a los horarios, claro, agradeciendo a nuestros amigos, al staff, al equipo de Xoloescuincles, a los organizadores, aquí de toda la compañía, nuestros amigos del equipo de Tigres, también del equipo de Xoloescuincles, gracias a todos ustedes estar con nosotros en la cobertura deportiva. Padres de familia, ya con esto nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Gana el equipo de Xoloescuincles por 4-1 ante el equipo de Tigres. En nombre de su servidor Penny Rodríguez, en la transmisión en vivo, nos vemos en una próxima jornada más aquí desde Tijuana, Baja California. Hoy el día es para Cholos. Gracias a todos ustedes, gracias por sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue PR Sports Network. De regreso al fútbol soccer. Sports Network, las tres torres, el número 16.